Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Infinite Magic Ray. Y bueno, ahora, hoy miércoles, sí tenemos las notas del update. Y bueno, vamos a echarle una revisadita a ver qué se viene nuevo. Y vamos a aprovechar también que ya nos salió información del personaje este nuevo, creo que se llama Eliezer, si me recuerdo. Sí, Eliezer. Y este, vamos a hacer un preview en este mismo video de Suki, a ver qué tal. Vamos a dejar a Eliezer para el final. Entonces, vamos a revisar qué más nos está trayendo este, este update. Y bueno, después de los días del 26 de octubre, eh, los héroes especiales de la, eh, de la ciudad elemental pueden ser eh, obtenidos de la manera que tú desees y van a enviar una poción de regresión a todos los aventureros vía mail. Todavía no dice bien claro, quiero pensar que va a ser así, eh, que la poción de regresión va a servir para que podamos devolver todo y que nos devuelvan los shards para eh, invocar a los personajes, eh, para el personaje, y, y no solo el material para exclusivas y lo que usamos para subirlo. ¿no? Entonces, está buenísimo porque, como ya habíamos comentado, todas aquellas personas que hayan ido por Donald Rebelli, por ejemplo, pueden regresarlo si no les gusta y sacar a O'Grady. Por ahí, de hecho, hay unos cuantos videitos que yo les saqué eh, justamente a ese tema, a quién elegir. Si vale la pena Ogrady sola, eh, aunque no tengamos a Jack o Andrés, etc. Bueno, ahí pueden ver en el canal hay varios videos de ese tema. Después, bueno, tenemos Miracle wishel el viernes, que ya sabemos. Por cierto, le un, una nota aquí de publicidad. Este viernes vamos a estar haciendo invocaciones, como siempre, verdad? Eh, Míes y seguidores. Eh, todavía no sé exactamente la cantidad. Pero lo que sí les anuncio es que vamos a estar haciendo un giveaway, vamos a estar eh, sorteando para 10 personas 500 diamantes y 5 invocaciones excelentes. Entonces, como siempre lo hacemos, va, eh, cuando estemos ahí en el directo, vamos a ir anotando los nombres de todas las personas que vayan llegando y después usamos un software para co eh, coger de manera aleatoria a estas 10 personas. Así que bueno, recuerden que tienen que darme el ID del juego. A las personas que ganen para poderles enviar los premios. Entonces, bueno, ya saben que los espero este viernes eh, en ese directo. Eh, que por cierto, yo voy a tratar de ir por que ya le cambiaron el nombre. Se va a llamar Jack and Roll, por lo que veo. Ya no va a ser el la calabaza cantante, sino Jack and Roll. <ríe> nice. <ríe> Me gustó ese nombre. Entonces, voy a tratar de ir por las tres exclusivas de Jack and Roll. Aunque todavía, no sé, estoy haciendo pruebas por ahí, seguramente voy a sacar un video, probablemente mañana por la mañana, para que lo tengan ahí de referencia. Eh, todavía no encuentro dónde, dónde está Jack and Roll. O sea, sí, está claro que eh, eh, está enfocado a Arena, pero todavía no le veo, como si el queso a la tostado. Entonces voy a seguir haciendo pruebas ahí, pero bueno, eso es para otro video. Eh, ok, entonces, como ya sabemos, tenemos a Jack and Roll, Lisander, Austin, Andras y Sora. Todos son súper top, así que este es un tremendo banner para invocar. Y de los épicos está Eliezer, que no sabemos, Seúl es útil para su facción. Bueno, Matkin ni hablar. Daisy, más o menos. Pero el banner, en términos generales, está bastante bueno, a mi parecer. Eh, el héroe delimitado Jack and Roll solo va a estar obtenido <coughs> vía. Disculpen. Vía eh, los eventos de tiempo limitado. Ya sabemos que es un personaje exclusivo. Eh, sort of Redemption Campaign Stage A. Ah, bueno, es que se viene. Recuerden que se viene una una etapa nueva de campaña, ¿verdad? Este que la vamos a tener eh, después del update Day. De hecho, va a estar disponible a partir del mismo date, del 26 al 2. Y como siempre, cuando cada vez que tenemos esa campaña nueva, este, nos lanzan los dos eventos. Que es que en, digamos en las campañas normales eh, nos van a dar eh, deseos de los eh, excelentes. Y en la campaña Master, que está. Buenísimo porque viene el evento de invocación de Miracle Wish. Nos van a dar deseos de Miracle Wish. Entonces aprovechamos ese evento para sacar todas esas invocaciones, sobre todo las de Miracle Wish. Después tenemos. Ah, mira, vamos a tener un, un evento de, de login diario de, de Thanksgiving que va a estar disponible desde el 1 de noviembre. Hasta el primero de diciembre. Ah, recuerden que eso ya, eso ya yo se los había mencionado por ahí. Y es que vamos a tener un evento de login diario por todo el mes de noviembre. Eso va a estar buenísimo. Podemos obtener. Bueno, no recuerdo si yo se los mencioné. Creo que sí. Pero bueno, podemos obtener unas excelentes diamantes, estamina. Y va a haber un, un cofre de selección de eco legendarios. En el último día. No van a estar disponibles todos los ecos legendarios, pero sí la gran mayoría. De hecho, que no creo que no les puedo mostrar esa, esa imagen porque solo no las, no, las, no las mencionaron a nosotros. Pero déjenme, déjenme ver si consigo la forma de por lo menos mencionarle cuáles son los ecos que van a estar disponibles. Voy a dejarle aquí las batallas mientras yo reviso a ver cuál es el eco que va a estar disponible. Un segundito. Bueno, les voy a mostrar una información, pero cójanla con un grano de, de sal, de arena, de sal, porque no estoy plenamente seguro de que va a ser esto al final. Porque esto fue una imagen que nos enviaron que no sé si puedo compartir, pero bueno, ahí se las voy a lanzar y después veo qué hago si me meto en un lío. Este, pero recuerden, esto puede cambiar. Pero esto fue la imagen que nos pasaron. Ya se las muestro. Sería esto, en teoría vamos a tener un cofre donde vamos a poder elegir entre uno de estos ocho ecos. Entonces, ahí aquí interesante, está el de el de Melod. Bueno, este es Hogmin, creo. Eh, esta es Alicia. Hay varios ahí interesantes que podríamos, que podrían ayudarnos en otros. Este, cuál será? El de O'Grady. Bueno, no sé, Es de Burn. Puede ser. Uy, este yo no lo tengo. Este estaría bueno. Entonces, bueno, ahí les queda. Recuerden, esto puede cambiar, pero por el momento esto fue lo que nos informaron. Seguramente lo vamos a ver, ya será para el mes de noviembre, me imagino, cuando ya tengamos la información del login eh, diario. Ok, entonces seguimos. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya vimos esto. Eh, ah, bueno, el héroe, ya sabíamos eso, que el héroe... Que nos van a regalar en noviembre. Bueno, no lo sabíamos, pero digamos que en las encuestas iba ganando. Entonces, el héroe del mes de noviembre eh, será Dakota. ¿Y qué más? Bueno, están añadiendo. Ya vimos en el capítulo 18 que se va a llamar Sword of Redemption. Eh, ¿Qué más? Ok, están rebajando la dificultad o la habilidades, mejor dicho, están debilitando las, las habilidades de algunos voces de la ciudad elemental. Entonces, por ejemplo, en la de fuego, que es la que está actualmente, eh, en, en los pisos 15, 30, 45 y 60, eh, se reduce la cantidad de Sitting Blood que se obtiene cada turno por la pasiva de LEDIS. Okay. En la etapa de roca, en la 10 y 25, se reducen las capas de veneno necesarias para invalidar el... Ok, recuerden que en el caso de la de roca, eh, en, la de, en la de fuego, lo que se requiere es acumulación de sangrado. En la de roca se requiere eh, acumulación de veneno. Entonces se está reduciendo la cantidad de capas de veneno que se necesitan para invalidar todo el, el daño que... La reducción de daño que recibe el jefe. En la de arena en las etapas 10, 25 y 40 se reduce la cantidad de capas de, de daño sobre tiempo que se requiere recuerden que en la de arena se requiere una mezcla de tres capas sobre, de daño sobre tiempo diferentes entonces se está reduciendo eso pero recuerden esto es solo para los digamos para la parte normal de la arena que es hasta el piso 60 ya de los pisos de la parte difícil que es del 61 en adelante quedan igual eh, y en la etapa de Igual, arena 1530 se incrementa la cantidad de HP que se consume al revivir la pasiva de el monstruo ese. Y en la de hielo se reduce las veces que se recibe daño de detonación necesario para remover el escudo de hielo de Julian, de la pasiva de Julian. O sea, básicamente lo que están haciendo es reducir la cantidad de stacks de o veneno, o sangrado, o daño sobre tiempo o burn que se requiere para anular las pasivas de los, de los enemigos está cool porque esto le hace la vida más fácil a la gente que está comenzando de que pueda llegar por lo menos al piso 60, me parece súper bien después dice se, se está ajustando la regla del campeonato ahora cada line up de ambos lados se pueden retar cada line del oponente en orden Bueno, el que reciba más, más victoria en total va a ganar la, la batalla final, bueno eh, ahora los héroes especiales que pueden ser intercambiados en la ciudad elemental como quiera. Bueno, eso ya lo vimos. Se expanden los slots en el santuario. Ah. Ahora podemos meter más personajes. Será? Bueno, ahora, ahora lo, lo vamos a revisar cuando esté en vivo el, el, el update. Y se está optimizando la descripción del ojo de dragón legendario. Y pueden cesar más información, bla, bla, bla. Bueno, todo esto lo vamos a ver en el, el, el 26 de octubre. Entonces, vamos a ver aquí de una vez a Eliezer, que este video se está haciendo bastante largo. Entonces, fíjense, pareciera que la básica, Haunting Slash, hace daño a ataque a un solo enemigo con un chance de reducir el ataque por dos turnos. Está bien, seguramente es Attack Down 1, 20%, me más, quiero pensar. Después la segunda habilidad, Forceful Blow, dice hace daño a ataque a un solo enemigo... Si su propio crit rate eh, alcanza 100%, hace daño adicional que ignora defensa. Nice. Si su crit rate alcanza 150%, hace más daño. Ok. Eldritch Enhancement. De esa es la pasiva. Dice: Cuando una batalla comienza, incrementa el ataque, la defensa y la salud de todos los aliados. Wow. Excluyendo la de él. Eh, para los aliados de la Eternal Sec, los atributos de arriba serán incrementados más. Mientras tanto, el ataque, la defensa y la salud de Eliezer también serán incrementados. Okay. Nice, esa pasiva me gusta. La ulti, dice, se otorga, eh, se vuelve invisible por un turno, incrementa su crit rate en un 50% y el crit damage en 60% por dos turnos. Wow. Vamos a ver sus exclusivas nivel 1 eh, en la duración de force blow que force blow es cuál la segunda habilidad eh, adicionalmente incrementa el Crit en un 40% también refresca la duración de todos los buffos después de que termina force blow Está interesante. Recuerden que le hace más daño mientras más Cruis Rey tenga. Nivel 2. Cuando una batalla comienza, incrementa el daño crítico de todos los aliados un 12%. Y de los aliados del Eternal Sec es 36%. Uff. Y Jackan Roll es de, es de Eternal Sec, ¿verdad? Creo que sí. Cuando múltiples habilidades incrementan este atributo, solo la más fuerte. Bla bla bla. La tercera, exclusiva: Invisible Figure, dice. Cuando la ulti. Quiero pensar que es esa, sí. Sí. Cuando la ulti. Cuando ejecuta la ulti. Incrementa los bonos de atributo de todos los aliados otorgados por Eldry Enrichment, que debe ser la pasiva. Sí. A 150% del valor original por dos turnos. ¡Wow! Oye más, me gusta más. Les digo algo: Me gusta más el Yesser que Jack and Roll. Les cuento. <laughs> Se ve bastante potente el gente. Me gusta, me gusta. Vamos a ver el tema de los, de los multiplicadores de daño que tiene. Aunque pareciera que su gran fuerte es en la parte de soporte para incrementar el crit rate, daño, daño y todo eso. Ataque, salud. O sea, que va a beneficiar a cual, a, a, prácticamente a cualquier personaje. Porque como sube defensa, salud y ataque. Cualquier DPS que esté en base a esos tres, que siempre todos, alguno de esos tres va a ser la base de aumento del ataque o del daño. Eh Está interesante. Me gusta, me gusta bastante este Eliaser. Hay que ir por él y tratar de sacar todas las exclusivas que se puedan. Así que bueno, a ponerse las pilas con el Eliezer. Bueno, gente, creo que por acá vamos a dejar el video porque ya se hizo bastante largo. Espero que les haya gustado. Vamos a estar pendientes. Apenas salga el si se lo merece. Vamos a hacer un video de preview o de review de sus habilidades y pruebas en el Hero Trial. Y bueno, vamos a estar pendientes también que se va a venir el video de Jack and Roll. Este, a ver si logro descifrarlo, cómo usarlo mejor. Por lo menos para que ustedes se den una idea y ya para el viernes que vengan las invocaciones ya más o menos tengan algo. Igual yo lo voy a sacar el jueves en eh, el Magical Clear. Entonces voy a tratar de hacer un video de pruebas en vivo con él. Lo voy a billedear y lo voy a probar para que ya el viernes podamos tener información real de cómo va todo. Y recuerden, no se olviden, vamos a tener un giveaway el viernes, 10 personas van a ser seleccionadas y van a poder ganar 500 diamantes y 5 deseos excelentes. Así que nos vemos el viernes, esperen todos los videos que se vienen todos estos días y por favor denle like, suscríbanse al canal y será hasta un próximo video. Bye bye.